Primero, agradecer a la organización la oportunidad de participar en esta mesa. Nos hace mucha ilusión. Como vais a ver, es una mesa un poco diferente, ¿eh? Nuestros perfiles son diferentes y vamos a hablar de cosas diferentes, ¿no? Pero en todo caso, sí que empezar con un par de reflexiones generales. Yo creo que esta jornada lo que está demostrando es, yo creo que la conveniencia y la necesidad de abordar ya el tema de la patología digital. Y que eso quiere decir no introducir las TIC o las tecnologías como una herramienta adicional para poder hacer mejor el trabajo, ¿no? Sino incluir, está introducida dentro de la práctica. Yo creo que en unos años va a ser imposible trabajar sin la tecnología, como ahora mismo es imposible trabajar sin ciertos tipos de técnicas, ¿no? Pues se va a incorporar en vuestro día a día mucho más aún de lo que se ha incorporado hasta el momento. Que nos va a dar nuevas oportunidades, que nos va a dar posibilidades de definir algoritmos, de trabajar de otra manera, ¿no? Yo creo que este proceso de cambio hay que abordarlo, ¿no? Y se ha hablado en esta jornada, yo creo que el simple hecho de que exista esta jornada lo demuestra. Yo creo que hay otra cosa también importante, que es que se está demostrando que este proceso no se puede hacer de forma unitaria, sino que hay que abordarlo desde diferentes niveles, desde diferentes instituciones y desde diferentes perfiles y disciplinas. Que esto es muy necesario que los patólogos participen, que es muy necesario que las diferentes instituciones asistenciales participen, y más si vamos a hablar de lo que vamos a hablar en esta mesa. Y también, evidentemente, desde las TIC tenemos que hacer un esfuerzo para aproximarnos, ¿no? Y yo creo que compartimos la sensación de que estamos en un momento clave, en un momento clave que de todas maneras estamos muy inmaduros, ¿eh? Que los estándares no están preparados, que las tecnologías aún no sabemos muy bien cómo utilizarlas, que sabemos que vamos a cometer errores, ¿no? Y que eso nos hace abordar el problema con una cierta prudencia, de la misma manera que seguramente, recogiendo lo que ha dicho un ponente hace poco, pues bueno, hay que probarlo en casa, hay que hacerlo, hay que intentarlo, ¿no? Y hay que equivocarse, pero en todo caso, siendo muy prudentes. Pero por otro lado, tenemos oportunidades importantes, ¿no? Yo creo que el tema de los LIS es un tema que ya sí que está maduro y que ya está avanzando, que por otro lado, tenemos experiencias importantes en el concepto de imagen radiológica. Bueno, la radiología sí que es un proceso que no está acabado, pero que sí que se ha avanzado muchísimo, ¿no? Y que ha sido un proyecto, yo creo, de éxito en general. Que la tecnología, tanto desde el punto de vista de las redes, como desde el punto de vista de la memoria, de almacenamiento, como desde el punto de vista de los conceptos de cloud, seguramente nos pueden ayudar, ¿no? Pero bueno, igualmente hay que abordar estos riesgos, ¿no? Y de aquí esta mesa, retos de infraestructura y económicos, ¿no? Que, a diferencia del resto de mesas, seguramente hasta ahora, pues va a ser un poco más, no sé si lo diría. Bueno, yo creo que nos toca poner un poco de realidad en la dificultad que nos vamos a abordar, porque vamos a tener grandes, pues es un reto, ¿no? Grandes dificultades. Bueno, me acompañan Paul Pérez, que es el director de sistemas de información del ICS, y por lo tanto anfitrión, en cierta manera, de esta sesión. Carlos López Herrero, coordinador de sistemas del Centro Diagnostic Biomedic del Hospital Clínic. Pablo Andoz Cardó, responsable del Departamento de Sistemas del Hospital del Mar, ¿vale? Y finalmente, Josep Fernández Bayó, responsable del Centro de Imagen Médica Digital, UDIAT, del Hospital Parc Taulí de Sabadell, ¿vale? Bueno, sin más, si queréis, bueno, en el mismo orden que estamos, la idea sería intentar ser breve para facilitar el debate y pensar que estamos todos en bueno, de diferentes perfiles, intentar mensajes que puedan llegar un poco a todo el mundo, ¿vale? Muy bien, gracias. Sí, cambiamos. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. En este caso, cuando me propusieron venir a hablar en esta mesa redonda, yo entendía más un formato de debate, de poner los problemas que se encuentran. Y no quiero poner un poco de agua en el café, pero aquí hay unos problemas de inversión importantes. Hay costes directos e indirectos que tenemos que abordar, no solo el coste del maquinario, de los escáneres, de los PCs, de las pantallas de alta definición. Los costes de almacenaje son importantes. Estamos hablando de que cada estudio tiene una media de entre 2 y 4 gigas para almacenar la información. No tenemos preparados en todos los sitios todavía
estas grandes capacidades para storage de estos volúmenes tan grandes, las líneas que hay entre centros, ya no hablo de las VLANs intracentros, sino entre centros, tampoco están preparadas todavía para enviar altas velocidades este volumen de información. Estrategias como streamings y otro tipo de estrategias pueden facilitar, pero todavía no estamos muy preparados. Y esto requiere inversiones importantes. Y no inversiones individuales de centros, sino inversiones colectivas. Aquí está la piedra que yo considero que es más importante en todo esto. Como ha dicho antes el moderador, sí que está bien hacer experiencias individuales. Y en el ICS se han empezado experiencias, como en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que ellos han expuesto antes, Bellvitge también, Vall d'Hebron también ha hecho cosillas. Pero ha de haber un abordaje integral. No podemos pensar que soluciones individuales nos van a resolver el problema, porque no solo es una solución en un centro, sino ha de ser algo compartido. El futuro seguramente tendríamos que pensar en la posibilidad de deslocalizar profesionales de centros para que puedan leer anatomías patológicas, placas digitalizadas en cualquier otro lugar. ¿Eso por qué no es posible? Ya lo es en radiología, ya lo es en diagnóstico de la imagen. Seguro que lo acabará siendo en anatomía patológica, pero no tenemos las infraestructuras hoy en día. Y en esta situación que estamos de restricción presupuestaria, no se escapa nadie de que arrancar dinero de las instituciones es difícil. No se escapa nadie que las inversiones en TIC, aunque todo el mundo aprieta que son necesarias, todavía es una parte muy baja de los presupuestos de los hospitales. Nos movemos en el Instituto Catalán de la Salud entre un 1,5 y 2% del presupuesto de todo el Instituto Catalán de la Salud en tecnologías de la información, en todo lo que son tecnologías de información, no solo PCs, sino todo lo que va asociado. Y cuando vas a mirar fuera y vas a Estados Unidos, que es donde todo el mundo acaba mirando, nos estamos moviendo con unos porcentajes entre el 15 y el 10%, o sea, la diferencia es grande. Tenemos mucho recorrido que hacer, tenemos que convencer también mucho a los gestores de que el presupuesto ha de aumentar. Es verdad que ha ido aumentando con el tiempo, pero tendría que aumentar más, y para poder afrontar estos retos que se nos vienen. Otro problema, dificultad que se está solucionando y se solucionará, pero que todavía es patente, es, como he comentado, la falta de un estándar homogéneo que llegará. Llegará, será un estándar de ICOM seguro, será homogéneo para todos, pero todavía ahora, hoy en día, no es una realidad. Y es algo que también hemos de afrontar, y vamos un poco detrás de la imagen convencional. Por otro lado, hay una ventaja importante, que es la recuperación de costes. O sea, la recuperación de costes derivados de la inversión que se puede hacer en todos estos procesos de digitalización de anatomía patológica, y que tendríamos que buscar dónde recuperar esta inversión, porque sería la justificación para poder invertir más en ello. ¿Dónde podemos recuperar? Cuando se digitalizó las placas, está claro que recuperar placas que no se digitalizaban, etcétera, era un retorno rápido. Aquí tendríamos que buscar estas oportunidades de retorno de la inversión y hacerlas visualizar rápido para poder derivar los pocos fondos que ahora hay, poder derivarlos a iniciativas como esta, que quizá hoy en día ya son una realidad, pero tienen todavía mucho camino que avanzar. Hay otros temas que son más estratégicos, ya no de organizaciones, sino casi de sistema, que es la posibilidad de buscar centros de servicios compartidos, o lo que se dice en economía, buscar centros de excelencia que puedan dar servicio a otros sitios más pequeños con más problemas de inversión, que bueno, que son otros caminos a estudiar, ¿no? Buscar packs centralizados, sitios centralizados donde se puedan almacenar imágenes, donde pueda haber un escaneo común para varios dispositivos más pequeños que no puedan abordar una inversión unilateralmente,
estrategias de estas pueden ser interesantes a la hora de poder dar servicio a territorios enteros. Más o menos, yo os lo lanzo así, insisto que no... Se han hablado de muchas cosas, de muchas ventajas, y yo parece que vengo aquí a chafaros un poco la guitarra, pero no es esta mi intención, pero también quiero dar un toque de realidad. Ahora no he podido llegar toda la jornada, salgo de asignación presupuestaria y ves otra realidad muy distinta, cómo se mueve el dinero. Es complicado mover capital de un lado para otro, de buscar iniciativas cuando realmente tenemos otros problemas que son más básicos, que también se han de solucionar. Pero es una cosa que hemos de tirar para adelante. De alguna manera hemos de buscar este retorno de inversión, de alguna manera hemos de buscar eficiencias, de alguna manera, que ya lo hacen las empresas como CMX, otras empresas, nos han de ayudar a tirar esto para adelante. Y antes he oído, y un comentario pequeño, pero antes he oído una cosa que entiendo que, como el anatomopatólogo que lo debe haber dicho, tiene toda la razón, o no sé si era anatomopatólogo o técnico, decía, claro, ponemos una pantalla grande, escaneamos a 40 por o a 20 por para tener alta resolución, pero también necesito una máquina grande para mover todas estas imágenes. Claro, pero una máquina grande es coste, una pantalla de alta definición es coste, un escáner de 40 cuesta más que uno de 20, almacenar 4 gigas en vez de 2 hay un cambio, mover 4 gigas en vez de 2... es más costoso, tienes que tener un buen cableado, tienes que tener un backups, tienes que tener todo controlado, no puede ser con una segunda línea, has de tener líneas de refuerzo. Todo esto es un coste en infraestructuras que hoy en día no están diseñadas para mover este gran volumen de información. Y es una cosa que se ha de abordar, porque no solo en vuestro caso, sino cada vez hay más información, cada vez se recoge más información y cada vez se necesita procesarlo. Y aquí, bueno, por eso os digo que los costes de inversión en este caso son interesantes, como mínimo de dejarlos sobre la mesa, para que todos seamos conscientes de que es un elemento, es una variable, es un vector que se ha de tener en cuenta. Gracias. Hola. Yo quería también agradecer a la organización por haberme permitido el venir aquí y hablar. Y una de las cosas que también quería comentar era que me ha sorprendido también el nivel técnico, porque esta es la mesa técnica en teoría, pero el nivel técnico de varios de los ponentes anteriores, porque realmente en las presentaciones han salido temas muy, muy técnicos y pues, perfecto, ¿no? Porque con los contactos que tengo yo de otros facultativos, pues no suelen bajar al nivel técnico en el que muchos de vosotros habéis llegado a bajar. Yo quería comentaros brevemente, porque me dijeron uno o dos minutos, la solución que nosotros hemos montado en el Hospital Clínico. Ya lo han comentado mis compañeros del Hospital Clínico, que desde el 2013 tenemos una solución que nos permite hacer el diagnóstico digital. Y cuando intentamos adquirir la solución técnica, nos planteamos muchas de las cosas que Paul acaba de comentar ahora. Temas de costes, temas de rendimientos de la red, temas de capacidad de almacenamiento. Y nosotros quizás montamos una solución que no es lo que requiere realmente, lo que nos pide realmente los departamentos de sistemas, porque montamos una solución como un poco distribuida. Por ejemplo, lo que es el servidor de digitalización, el escáner, y lo que es el servidor que te permite la visualización de los objetos escaneados, lo tenemos directamente en el servicio de anatomía patológica, no lo tenemos en el centro procesado de datos del hospital. De esta forma evitábamos uno de los elementos que podrían llegar a ser de conflicto, que es la transmisión de todos los datos a lo largo de toda la red del hospital. Sí que no nos planteamos en ningún momento el ubicar dentro del servicio de anatomía patológica el sistema de almacenamiento. Porque si miramos la solución global hay como tres elementos principalmente, la workstation del patólogo, que es a través de la cual hace el diagnóstico, el escáner junto con el servidor de aplicación que tiene la aplicación de digitalización, más el sistema de almacenamiento. Nosotros planteamos inicialmente, con las previsiones que teníamos a 3 años, contando que empezábamos, de adquirir un sistema de 80 terabytes. 80 terabytes no te permite adoptar una solución de backup tradicional que tenemos a nivel de hospital, sino que lo que se planteaba era un sistema de cabina redundado físicamente, de forma que tenías una cabina de discos en una ubicación física y otra cabina con la misma capacidad en otra ubicación física y un sistema que te permita la réplica automáticamente.
Eso estábamos hablando de 80 terabytes en un sitio y en el otro. Eso era para empezar. Si nosotros vamos a régimen permanente, podemos estar hablando de unas 120.000 preparaciones al año a nivel de escaneo, lo que si calculamos una media de un gigabyte, aunque Paul estaba comentando también de 2 a 4, porque depende también de los aumentos con los que los escanees, estamos hablando de un mínimo de 120 terabytes al año que nosotros nos estamos planteando. Y teniendo en cuenta que la infraestructura tecnológica no perdura durante toda la vida y que al cabo de un tiempo las cosas han quedado obsoletas y las tienes que renovar, a lo mejor estamos planteándonos que tenemos que estar hablando de una inversión de unos 240 terabytes al año en un régimen permanente, en el que podemos llegar a lo mejor de aquí 2, 3, 4 años, teniendo en cuenta que cada año renuevas lo de un año más tienes capacidad para lo que vas a escanear ese año, ¿no? Entonces, 240 terabytes de inversión es mucho dinero que de algún sitio tiene que salir. Entonces, si para mí la única alternativa que tenemos es que de esos 120.000 preparaciones que podemos plantearnos de escanear al año, no todas se tengan que estar almacenadas digitalmente durante una serie de años, sino que se puedan ir descartando lo antes posible y borrando de ese sistema de almacenamiento lo antes posible las preparaciones que consideren a nivel legal que ya no hace falta que estén digitalizadas. Un punto más que nosotros tratamos es que el tener en el CPD todo el sistema de almacenamiento y tener un sistema de almacenamiento con tanta capacidad, si además ese sistema de almacenamiento tenía que ser todo homogéneo y con una velocidad de lectura y de escritura que permitiera al patólogo no tener gran diferencia entre la visualización digital y la visualización vía microscopio, significa que esos sistemas de almacenamiento tenían que ser carísimos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, aprovechando de que poníamos lo que era el servidor de virtualización dentro del servicio de anatomía patológica, ahí tenemos una serie de terabytes de almacenamiento para todos aquellos casos que se están diagnosticando en el día a día y, digamos, un mes o dos meses vista, porque es lo que más recientemente vas a poder utilizar. Todo aquello que se vaya más allá de dos meses, tres meses, posiblemente no lo tengas que ver con cierta frecuencia, y si lo tienes que ver, no es un caso urgente, y puedes esperarte a lo mejor un minuto, dos minutos o tres minutos, en que sería el tiempo que podrías tardar en recuperar la información de disco y poder tenerla visualizada. Entonces, nosotros hemos montado una solución de momento un poco distribuida a lo largo de todo el hospital, y bueno, de momento estamos trabajando así. El tiempo nos dirá si tenemos que hacer un cambio a nivel técnico importante para trasladarlo todo al CPD, pero, entonces estoy totalmente de acuerdo con Paul, hay un componente económico muy importante que alguien tiene que poner el dinero sobre la mesa para poder hacerlo. Buenos días a todos, soy Pablo Andonz. Yo haré una pequeña presentación de lo que tenemos. Hemos empezado a implementar en el Hospital del Mar. Bueno, en nuestro caso, el servicio de patología, cuando estuvimos hablando con el doctor Serrano y el doctor Corominas, hicimos una estimación de que al año necesitaban unos 80 teras cada año, ¿vale? Entonces, sí que vimos claramente que si nosotros teníamos en este momento estimados unos 120 teras para todo lo que es el PACS de radiología para 5 años, era casi incompatible mezclar lo que era un sistema de imagen de anatomía con el sistema de PACS de radiología. Entonces, debido a ese volumen, se prefirió montar un PACS independiente, ¿no? Entonces, se intentó buscar una solución sencilla que nos pudiera permitir empezar a trabajar con ello, ¿no? Entonces, lo que sí que, como tal como tenemos nuestro sistema de información, tenemos dos hospitales ubicados, uno en la parte baja de la ciudad y otro en la montaña. Tenemos dos CPDs,
Prácticamente toda la información que tenemos en un lado se hace copia en el otro, o sea, son cabinas replicadas, pues queríamos lo mismo, no perder esta... Entonces, si necesitas 80 teras en el mar, necesitas 80 teras replicados en la Esperanza, ¿no? Después, un tema que se nos vino encima es, hay un tema claro con la tecnología, tú compras una cabina de discos, todo es muy bonito, pero eso tiene una garantía y cuando acaba la garantía pasa un mantenimiento y el precio se dispara. Casi que te obliga a cambiar la tecnología, o sea, tú compras unos discos de un tera, pues de aquí 4 años los tendrás con otra capacidad, pero con otra tecnología, ¿no? Entonces, que sí que vimos claro que aprovechando esta sinergia dijimos, ¿por qué no montamos un único rack de 42 unidades? Bueno, esto es una nomenclatura que tenemos, que es un armario en el cual íbamos a poner servidor a servidor año a año, ¿no? Entonces, estimábamos que cada 4 años cíclicamente cambiaremos los servidores. Lo pasaré muy rápido para que os hagáis una idea, serían 2 switches de comunicación y 2 cabinas con los 80 teras, 40 teras cada uno, con su redundancia. Esto en el año 2014 y con la cabina redundante en La Esperanza. ¿Vale? Son 2 tipos de redundancia, geolocalizada en otro site y propia también. Entonces, al año siguiente, suponiendo que las cabinas que compras son iguales, tendrías 80 teras más, 160. Al año siguiente, los discos ya son de mayor capacidad, entonces las mismas cabinas con el mismo tamaño puedes disponer de unos 120 teras. ¿Vale? Estamos hablando de neto. Al año siguiente sigues comprando y sigues comprando cabinas con 120 teras. Ya ha caducado la garantía del primero, al quinto año comprarías de 160 y la de 80 teras desaparecería, ¿vale? La sustituyes, o sea, un poco te obliga a sustituir y así año a año vas sumando. De manera que haciendo como veis, siempre es una manera cíclica de decir, yo tengo una infraestructura, voy cambiando los discos y voy siempre sumando 80 teras mínimo, ¿vale? Y así año a año hasta el año que podamos llegar, ¿no? Entonces, esta tecnología son unos inicios, nos permite coger un tipo de cabina que hoy estás con IBM, pero si viene Dell y el producto que te ofrecen no es de Media Market, sino es un producto decente, pues puedes coger IBM. Hay Dell, puedes coger HP, puedes coger MC, cualquier tecnología. Está basado en el open source, que está muy de moda. Bueno, no es propietario, no estás pagando unos royalties a Microsoft, no estás pagando royalties a nadie en especial, sino es la evolución de esta del cluster, ¿vale? Nos permite tener 2 cabinas y geolocalizadas, una copia, perdón, en el otro sitio de una manera sencilla, ¿vale? En esta previsión cíclica de cambio de 80 teras cada año, solo se ha contemplado que aumentábamos cada dos años 20 teras, cuando lo normal es doblar la capacidad del disco en 2 años. O sea, pasaríamos de 80 a 160 en 2 años y de 160 a 320 en 2 años. En las previsiones que hicimos inicialmente, simplemente aumentábamos 20 teras cada año, con lo cual nos da un margen a que primero que se cumpla la tecnología y después, si el crecimiento de anatomía patológica es superior, pues poder abordarlo. Bueno, hasta aquí. Simplemente esto lo hemos intentado hacer con Roche y con nuestro partner tecnológico que es DataLab y con el servicio de patología, el doctor Serrano y el doctor Cominas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Josep Fernández, soy el director del Centro de Imagen Médica Digital de UDIAT. Yo también voy a hacer una presentación.
Primero de todo, pues agradecer la oportunidad de la organización. En el Centro de Imagen Médica Digital nosotros nos encargamos de desarrollar software, desarrollamos software médico. Estamos dentro de la UDIAT, que es un centro diagnóstico que pertenece a la Corporación Sanitaria y Universitaria Partaulí, en Sabadell. Y dentro de UDIAT pues está el Departamento de Patología, Departamento de Laboratorio, Diagnóstico por Imagen, la Oficina Técnica de Cribado de Cáncer de Mama y Medicina Nuclear. Como decía, en el Centro de Imagen Médica Digital, en el CIMDE, nosotros desarrollamos software. Hemos desarrollado los productos o la familia de productos que se conocen bajo el nombre genérico de RAIM. Tenemos desarrollado un archivo de imágenes, un PAX, que lo llamamos RAIM Server, un visor genérico de imágenes médicas, que es el RAIM Viewer, un sistema de información radiológico, lo llamamos SDI, y un sistema también de información patológico, que es el SIPAT. Actualmente tenemos unos 40 clientes repartidos por toda España. Aquí cito alguno de ellos, por ejemplo, pues el Hospital Clínico de Barcelona o todos los hospitales de LIS, como puede ser Germans Trias, Vall d'Hebron, Bellvitge, etc. También tenemos todos los hospitales públicos de algunas comunidades autónomas, como puede ser la de Castilla-La Mancha, Cantabria, Navarra, Aragón y Galicia. Y nosotros, como pues, proveedores de soluciones PACS, de archivo de imágenes, siempre hemos defendido que en el PACS se debe guardar no solo la imagen radiológica, sino cualquier tipo de imagen, pues, de oftalmología, de dermatología, etcétera, y por supuesto también de anatomía patológica. No en vano, cuando en el año 2000 desarrollamos el sistema de información patológico, pues ya pensamos en que se podía incorporar imagen, y esta es la interficie gráfica del sistema de información patológica que permite la incorporación pues, de imagen tanto micro como macro. Esta imagen se guarda al PACS y se puede visualizar pues, desde el visor del PACS. Por ejemplo, aquí tenemos estas imágenes de una resonancia magnética junto con la imagen macro de patología que nos permite pues, hacer una correlación radiopatológica. De todas formas, lo que nosotros no tenemos ningún escáner de laminillas, sino que lo que se montó hace ya años son unas cámaras conectadas digamos, al microscopio clásico. De manera que, así como tenemos imágenes en el PACS de radiología desde el año 97 y actualmente toda la actividad de radiología se guarda al PACS, en el caso de patología no es así, no se guarda de forma rutinaria, yo diría que se guarda de forma casi esporádica y solo los casos de interés. ¿Por qué no se guarda toda la información de forma rutinaria? ¿Por qué no hemos dado el paso a lo que sería la patología digital? Bueno, pues básicamente algunas de las razones han salido ya en la mesa, ¿no? Pues razones económicas. Yo creo que todos, como veníamos mucho del mundo de la radiología, donde, como también se ha comentado, ya había un claro ahorro, un claro retorno con el ahorro de la impresión de la placa radiográfica, pues aquí en patología no es el caso. Luego también nos encontrábamos pues, otras dificultades como el workflow de patología es complejo y muy manual. En definitiva, estamos hablando de cambiar lo que sería el microscopio clásico por un escáner de laminillas con unos monitores y unos ordenadores. Y desde el punto de vista de almacenamiento, esto significa que si se escanea a 10 aumentos, pues cada laminilla es un archivo que es de 1 giga y si se escanea a 40 aumentos es de 4 gigas. Poniéndose en el peor de los casos, si todos los archivos ocuparan 4 gigas, con la actividad de biopsias de UDIAT necesitaríamos un archivo de unos 300 teras, ¿no? Si no nos ponemos en el peor de los casos y dividimos esta capacidad por 4, pues tendríamos
una capacidad de unos 80, que sería la que calculaba pues, mi compañero del Hospital del Mar. Bueno, es un reto para un archivo esta gran cantidad, ¿no? Esta mañana, pues, doctor Marcial García comentaba que esto significa pasar de hablar de terabytes a petabytes. Pues sí, es cierto. Realmente se tiene que empezar a hablar de petabytes y esto requiere de inversión. Luego, temas de integración con el sistema de información. Actualmente nosotros, bueno, aquí ponía un poco todo el flujo de trabajo, ¿no? Desde que llega la muestra en biopsia y se hace las... se corta y se realizan pues, las laminillas con distintas técnicas como la hematoxilina, oxina, histoquimia o inmunohistoquimia. Pues en la parte final, de alguna forma, es donde se hace de momento el cambio o se realiza de forma clásica el diagnóstico con microscopios o se digitaliza con estos escáneres de laminillas y luego se realiza con el monitor. Bueno, pues esta digitalización nosotros no querríamos hacerla perdiendo la integración que ahora tenemos a nivel de sistemas de información de patología. Actualmente tenemos muy bien identificadas las laminillas, tanto la parte anatómica como la orientación, y tenemos una relación unívoca entre lo que son las laminillas y los informes, y esto pues no debería perderse. Se ha comentado también aquí ya en mesas anteriores. En UDIAT, además, en el Departamento de Patología, tenemos dos tipos de archivos. Un archivo que serían los bloques de parafina, que está, en el caso de UDIAT, está centralizado y es imprescindible. Esto no lo eliminaría la digitalización. Bueno, aprovecho este momento para también dar las gracias a la doctora Rey, que es la jefe del Departamento de Patología en UDIAT, y insiste mucho en que este archivo pues no se debería eliminar. El que sí que la digitalización podría eliminar es el archivo de laminillas. Actualmente en la UDIAT se están guardando 11 años estas laminillas y ya se ha comentado también en otras mesas, la digitalización permitiría ir eliminando paulatinamente este archivo y con algunas ventajas, como por ejemplo que no se deterioraría la imagen o el tintado de las laminillas. Bueno, por último, insistir, también se ha comentado en la mesa, pues temas, consideraciones económicas. Para hacer el paso, pues hay una gran inversión en el escáner de laminilla, en pantallas, en ordenadores y también en el archivo. Teniendo en cuenta la actividad de UDIAT, pues y poniéndose en el poder de los casos, pues estamos hablando de estos 300 teras al año, que si lo comparamos con lo que actualmente almacenamos de radiología, que son solo 8 terabytes al año, pues ya vemos que hay aquí una gran diferencia y si se hiciera el paso, pues básicamente la radiología pasaría a ser la chocolate del oro del PACS, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, de todas formas, y para poner ya un poco de debate en la mesa, yo creo que es un error intentar tener un retorno de ahorro de algún fungible o algo. Yo creo que el retorno tiene que ser más centrado en lo que sería la calidad de diagnóstico, calidad de imagen o temas, por ejemplo, como facilidad de uso en telepatología para compartir imágenes, etc. Yo creo que el retorno, de momento, debería ir más por este lado. Y ya está, sin más. Tenemos 5 minutos para preguntas. Sí. Doctor Matías. Primero agradeceros por las presentaciones y compartir con vosotros lo que puede significar esto pues, económicamente, que verdaderamente pues, es una inversión enorme y evidentemente alguien tiene que tomar esta decisión y en un centro como el ICS, pues obviamente esto tiene que ser una decisión colectiva, pues por supuesto, ¿no? Pero también pensar que costes hay muchos, ¿eh? Y ahora se acaban de decir, es decir, el manejo del registro para nosotros, del registro de preparaciones, tiene un coste de horas, tiene
cada vez nuestros hospitales están más conectados, hay un trasiego constante de preparaciones que tiene un coste, el trasiego comporta muchas veces pérdida de estas preparaciones, incluso a veces es decir que hay aspectos legales, y la digitalización es un seguro para esto, ¿no? Entonces, también que hagamos la visión global, pero evidentemente es una inversión muy importante, ¿no? Y luego, simplemente decir que a mí me ha gustado mucho también la presentación de Marcial, como siempre, que es nuestro gurú en el tema, ¿no? Y que ha hablado de compañía, ¿no? Es decir, yo no tampoco veo el mundo digital pues aniquilando a las preparaciones y sobre todo a los bloques, ¿no? Entonces, nosotros tenemos pues como el MAR, como Partaulí, 80.000 secciones, ¿no? Pero yo, hay que ser posibilista, ¿no? Y hay que optimizar. Probablemente, seguro, yo pienso que no tiene sentido guardar año tras año gran cantidad de las preparaciones que corresponden a patologías muy poco importantes o negativas, ¿no? Y probablemente lo que hay que hacer es hacer un... Pero esto obviamente tiene implicaciones legales, lo hemos de coger todos, pero probablemente hay un grupo de secciones, de preparaciones, que pueden estar en el servidor pues, durante 3 meses, y a lo mejor unas que han de estar más allá de 5 años. Siempre. Pero unas, porque a lo mejor incluso para una pieza de colectomía que tiene un cáncer de colon, que pues a lo mejor de cara a estar más allá de 5 años, a lo mejor solamente 3 preparaciones tienen que estar. O sea, que esto yo creo que sería algo que podría, no sé lo que opinarán mis compañeros, ¿no? Pero que sería algo que permitiría hacer la cosa sostenible, partiendo de la base de que obviamente el bloque de parafina por seguro, pues tiene que estar allá porque es el material en el que se pueden hacer todas las técnicas presentes y futuras, ¿no? Yo creo que esto también es una cosa de máximos, de mínimos y de posibles, ¿no? Yo 2-3 comentarios rápidos. Estoy de acuerdo contigo que es diferente un bloque de parafina donde puedes aplicar siempre nuevas técnicas o técnicas que no has aplicado anteriormente, en cambio una preparación ya está hecha, la técnica ya está hecha, solo se puede leer. Es el tratamiento de qué mantener más tiempo en otros tendría que estar bastante claro diferenciadamente. Después, como has mencionado, es verdad que hay costes de placas, etcétera. Hay otros costes que no son tan evidentes o están más sumergidos, que ahora se están incurriendo en ellos, que seguramente potenciar la digitalización haría que desaparecieran, pero es lo que os he comentado antes, hemos de buscar o se ha de buscar dónde podemos encontrar estos retornos de inversión, hacer aflorar estos costes, porque si no el retorno de inversión es muy difícil de visualizar. Y entonces a la hora de tomar decisiones, sin esta información de dónde hay el retorno, es más complicado. Y después una cosa que todo el mundo tiene en mente seguramente, y he pensado ahora cuando mi compañero del Hospital del Mar hacía esta proyección al año 2023, la tecnología avanza, y avanza muy rápido, extremadamente rápido. Los costes de almacenamiento de hoy son mucho más baratos de los de hace 10 años. Y hace un tiempo salió la tecnología, pues por ejemplo las memorias flash, los discos duros sólidos, permiten mejor velocidad de transacción de información. Todo esto es una variable que es muy difícil de poner, pero seguro que llegará. Y seguro que de aquí a unos años será mucho más fácil, y estas proyecciones de que estos costes que ahora son las que hacemos nosotros, porque son una información que tenemos, ¿no? Alguien decía que hacer una proyección es como conducir mirando el retrovisor. Tú solo puedes hacer proyecciones con información que tienes de antes. Pero seguro que la evolución en mecanismos de almacenamiento y de transmisión de información, el avance de las técnicas de streaming, etcétera, etcétera, seguro que va a permitir que dentro de un tiempo, pero ahora todavía no, se puedan abordar estos retos de una forma económicamente más... no tan bestial, y digo la palabra bestial porque ahora es bestial los costes. Y un detalle final. Tenemos infraestructuras en nuestros hospitales que están bien, son bastante actualizadas, pero también hay infraestructuras obsoletas. Todavía hay cables de cobre para enviar información, no está todo en fibra.
Y esto también son cosas que no se conocen o se acaban, pero aquí también se ha de hacer inversión para después aprovechar todo esto. O sea, que no, a veces no solo es la inversión directa, sino que hay una inversión relacionada en toda la infraestructura. Yo quisiera hacer un par de comentarios, uno es aquí. No. Está demasiado cerca. Uno es que suscribo los comentarios del doctor Matías Guiu sobre que no hay que ser tan coleccionista y conservarlo todo toda la vida. Nosotros estamos trabajando en ello, por eso Carlos López de nuestro grupo ya lo ha indicado. Entonces, en ese sentido, nosotros sí que aportaremos. Se ha comentado que hay un mini retorno, porcentaje bajo, en cuanto a lo que significaría la posibilidad de tirar preparaciones, es decir, de el tiempo de los técnicos de la distribución de preparaciones, los metros cuadrados, sobre todo en el centro de Barcelona, de ocupado, comprar archivos, todo esto. Pero en el fondo yo quiero aprovechar ahora, ya que estáis dos del área, digamos, directivo, político, organizativo del ICSI y del Departamento de Salud aquí, pero que seríais, digamos, duplicables o con otras comunidades, de que hay un concepto fundamental y es que el político, nuestro conseller, por ejemplo, básicamente no se acuerda de lo que es la anatomía patológica. Entonces, como el político y el directivo no sabe lo que es la anatomía patológica, un tema importante que me gustaría que vosotros, porque vosotros igual sois de los pocos que lo sabéis porque os ha tocado, que esto es muy importante, saber qué es la anatomía patológica y al político transmitirle que un trasfondo de la digitalización que pueda entender es la equidad del ciudadano. Es decir, en este momento, aquel ciudadano que vive en la Castellana o que vive en el Paseo de Gracia tiene acceso más directo a un diagnóstico supuestamente en las mejores condiciones tecnológicas posibles, y nosotros sabemos que en Cataluña y en España el nivel de la calidad del patólogo en sí es semejante en todos lados. La diferencia entre un patólogo y otro es tal vez la experiencia y sobre todo la infraestructura. Y en los hospitales grandes tenemos un mercado, por llamarlo de alguna forma, diario de casos que van y vienen. Casos que vienen para confirmar un diagnóstico, para corroborar un diagnóstico, casos que se envían a otro centro porque ellos hacen un tipo de tratamiento que tú no haces. Si esto nos pasa, o sea, cada semana entre, por decirlo aquí ya que estamos en Barcelona, entre Vallebrón, Clínic, Mar y San Pau, pues hay muchísimos casos que circulan. Eso ya sin contar los casos que van de hospital comarcal a hospital grande. Y en la sala hay gente que es responsable de grandes laboratorios de la práctica privada que están preocupados con esto porque les pasa lo mismo. Es importante transmitir que esto no lo tenemos cuantificado. Por lo tanto, esto es un retorno de calidad al ciudadano, de forma que mi mensaje es que el político sepa que los 7,5 millones de catalanes tienen derecho al mismo diagnóstico con la misma calidad. Y si dentro de un hospital de alto nivel, como es el Arnau, y a título decorativo nos indicaban la consulta rápida al experto, es que eso está pasando cada día y eso es un precio que no tenemos. Yo en mi servicio del Hospital Clínico no sé exactamente cuántos casos esta semana hemos tenido este cambio. Yo los podría enviar en una semana y decir, mira, cada caso de estos multiplicado por los 10 minutos de secretaria, las 2 horas de técnico, las 2 horas de patólogo, el teléfono y demás, cada caso me ha supuesto a mí 383 euros. No los pago yo, que los pagáis vosotros, vaya, y los paga la organización. Pagamos todos. No, por eso, que los paga la organización. Entonces, cuando se habla de retorno, este concepto de equidad y de un retorno no cuantificado hay que tenerlo en cuenta. También, yo no quiero monopolizar la mesa, pero solo un pequeño comentario de lo del retorno que me parece muy interesante. Es verdad, se ha de aflorar el retorno, pero se ha de aflorar bien, porque decirme que hay un tiempo de secretaria, esta secretaria hará otra cosa, si no, esto no es aflorar un retorno de inversión, pero se ha de aflorar bien, y hay muchos aspectos que tienes toda la razón de que no están aflorados, y por eso a veces se ve solo la inversión sin saber qué se puede sacar de invertir eso. Y aquí es un trabajo que se ha de hacer entre todos, y llevar esta información arriba para que los que realmente acaban tomando las decisiones sean conscientes, como has comentado muy bien, seguramente. Desconozco si el conseller, en este caso de la Generalitat, sabe o no la importancia de la anatomía patológica o no la sabe. No lo sé y tampoco lo quiero valorar, ¿no? Pero es verdad que ha de llegar a estas esferas, que es al fin y al cabo donde se acaban tomando las decisiones. Yo, perdona,
verdad, ¿eh? A pesar de que mi papel es de moderador, bueno, yo también desconozco la capa política que conoce o deja de conocer, o lo que si entiende realmente la aportación de anatomía patológica para la prestación de los servicios a los ciudadanos, ¿eh? En todo caso, sí que decir que el departamento intenta, en un sistema sanitario como el catalán, que es un sistema complicado, ¿no? Un instrumento muy poderoso como es el ICS, pero otros hospitales también muy poderosos, pero luego con un modelo de colaboración de multitud de consorcios públicos o semipúblicos, que nadie se quede detrás. Yo creo que esa voluntad siempre está, ¿eh? Independientemente del partido que esté en el poder en cada momento, ¿eh? Y de hecho el impulso de la imagen digital siempre ha sido en esta línea. No todo el mundo ha llegado a la misma velocidad, pero todo el mundo ha llegado, ¿eh? Y bueno, y el departamento dentro de Historia Clínica Compartida de Cataluña es capaz de tener los más o menos 7 millones de estudios año que se realizan, independientemente de cuál sea el proveedor o la ubicación física de este proveedor. Aprovecho, con lo cual seguro que se intenta hacer esta reflexión, a veces de una manera, a veces de otra, a veces con mayor eficiencia y con mayores resultados y otros con otros, ¿no? Pero sí que como mínimo esta voluntad existe, a pesar de que es complicado y no todos los hospitales están en la misma situación. Bueno, dirijo a la otra parte de la reflexión que ha salido, que es el tema de la conservación, ¿eh? Y lanzo aquí una reflexión, bueno, para Carlos, por ejemplo. Claro, pongo el caso de imagen, ¿eh? 7 millones de estudios año en Cataluña y yo creo que no hemos borrado ni uno. Cero. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor habría que empezar a plantearlo, ¿no? Yo veo que en este sentido vosotros estáis muy receptivos a... porque ya funcionáis así, ¿eh? Porque tampoco conserváis todas las laminillas, ¿no? Yo creo que es una cosa que hay que plantearla lo más rápido posible, ¿eh? Porque la ley que habla de que hay que conservar no sé cuántos años cuando se finaliza un proceso asistencial, ¿eh? A partir de aquí, cuando acaba un proceso asistencial, ¿no? Podemos hacer un debate y estarnos 3 horas, ¿no? Bueno, esto ha facilitado a que no sea borrado nada, ¿eh? Como mínimo voluntariamente. Con lo cual, bueno, yo creo que es una reflexión interesante hacer y yo creo que vosotros lo estáis haciendo, ¿no? Sí, nosotros, bueno, desde el principio ya nos planteamos un poquito lo que hemos dicho antes, ¿no? Que el volumen de digitalización que podemos llegar a tener nosotros multiplicado por el número de gigabytes, y eso que fuimos conservadores porque lo hemos multiplicado por 1 gigabyte, por preparación. Pero ya hemos visto en varias de las presentaciones, en lo que habéis estado comentando, que dependiendo del número de aumentos te puede llegar a 4 gigabytes por fichero que hayas almacenado una preparación. Eso es prácticamente insostenible. Cierto es que la tecnología baja en cuanto a precios a lo largo del tiempo, pero aún así, si haces los números, te salen en un volumen como el que estamos tratando nosotros, y si lo enfocamos dentro de todo lo que es el ICS en general, si sumamos todo a nivel de ICS, imagínate los números que salen, porque prácticamente todo lo nuestro estaría metido también dentro de los ICS. Entonces ese trabajo se tiene que hacer, y con el doctor Ramírez, bueno, se está trabajando en que legalmente se pueda realizar, y por otro lado, una vez eso desde un punto de vista legal se pueda realizar, el proveedor de la solución tecnológica te lo tiene que integrar dentro de su aplicación también, porque una preparación que hoy tenías escaneada, si mañana ya no la tienes, el sistema lo ha de tener en cuenta, no simplemente borrar el archivo y ya está. O sea, a nivel de aplicación también se ha de tener en cuenta. Nosotros como patólogos ojalá no hubiera que borrar nada. El problema es que la tecnología nos está diciendo no podemos, no tenemos capacidad, es caro, va a haber que borrar algo. Y bueno, si llegamos a un acuerdo normativo para hacerlo, lo haremos. Pero no es que queramos ni estemos receptivos, es que por lo visto no nos queda otra alternativa. En cuanto a retornos de inversión, afortunadamente sí hay estudios que ya se empiezan a medir. También tened en cuenta que lo que te ahorraste en radiología ahora lo estás invirtiendo en informática. Yo dudo que la radiología de ahora sea más barata que la de hace años cuando era analógica. Lo único que ha cambiado el coste, que ahora efectivamente van a otros departamentos, va a informática. En cuanto a anatomía patológica, hay estudios que indican 2 grandes áreas de ahorro. La primera, ya se ha mencionado aquí, es la calidad del diagnóstico. De hecho, es sorprendente que en el proceso de diagnóstico de cáncer sigamos haciendo tinciones manuales y haya tanto procedimiento manual para luego decir y luego lo voy a escanear, cuando antes no has automatizado, que ya se ha comentado aquí, que obviamente esto supone un proceso global, un proceso de automatización de la tinción, etcétera, de todo lo que podamos automatizar.
Y ahí sí que hay estudios, hay un estudio en concreto de 10 grandes hospitales de entre 600 y 1000 camas en un consorcio hospitalario que solo en calidad de diagnóstico, en mejoras y en evitar errores diagnósticos consiguieron ahorrar más de 5 millones de dólares en esos 5 años, ¿no? Luego hay un segundo gran apartado de ahorro en la inversión que es en, y ya se ha comentado aquí, que es en cuanto a las mejoras de los circuitos, el tiempo que yo no pierdo buscando una preparación, cómo distribuyo mejor los tiempos de los patólogos, porque ya no es que tenga yo que esperar a que a un neuropatólogo le lleguen 3 casos de interés, es que ese neuropatólogo va a tener incluso lista de espera, cosa que ahora a veces es increíble para poder diagnosticar determinados casos y vas a distribuir de forma más eficiente el trabajo del patólogo, del técnico, y todo eso se cuantifica incluso en el triple de ahorro que en la calidad de diagnóstico. En este caso, en torno a 15 millones de dólares en esos 5 años, ¿no? Como os digo, esos estudios ya empiezan a salir. Afortunadamente, ahí empezamos a ver también la luz. Sí, yo estaría de acuerdo en la reflexión de que, en realidad, si nos fijamos en el cambio o en el salto de la radiología analógica a la radiología digital, si miramos en números absolutos, realmente estaría de acuerdo en que el ahorro no ha sido en términos económicos. Seguramente el retorno ha sido más en eficiencia en el servicio de radiología o en incluso pues en mayor calidad de diagnóstico o en menores tiempos para obtener este diagnóstico, ¿no? Y esto evidentemente se debería valorar también en patología, sí, estaría de acuerdo. Y luego, hacer solo un par de reflexiones muy, muy cortas. Una sería, Carlos Gallego esta mañana decía que el repositorio de imágenes central que tenemos en Historia Clínica Compartida actualmente hablaba de 500 terabytes. Bueno, pues también se ha dicho aquí, ¿no? La tecnología está avanzando en la dirección correcta, con lo cual dentro de poco pues igual hablaremos de 500 petabytes, con lo cual pues estos volúmenes ahora de las imágenes de las laminillas pues tampoco nos van a parecer tan inmanejables, ¿no? como ahora. Y por último también decir que si hiciéramos un estudio de las veces, es verdad que no se ha borrado nunca, y si hiciéramos un estudio de las veces que se ha consultado una imagen poco relevante, pues veríamos que igual no se ha consultado nunca. Y estas, sí que todos tenemos la idea de mejor no borrar y guardarlo todo, pero si digamos que hay margen para decir, no, oye, un estudio que en 2 años no se ha consultado, pues seguramente no se va a consultar nunca, ¿no? Entonces, pues ahí también hay margen, de alguna forma. Yo, tu més fer una reflexió. Algú de la sala pensa que la patologia no acabarà siguent digital? Hay alguien de la sala que piense que la patologia no se acabarà siendo digital? Porque yo creo que no hay nadie que tenga sentido común que diga que no. El problema es que no tengamos dinero, que no tengamos la tecnología, pero que se acabarà siendo digital. Que los señores de LINX estén súper preocupados por el tema, lo entiendo. Pero que esto acabará siendo digital y que más vale que nos pongamos de acuerdo cómo hacerlo, pues diríamos ha de ser el resultado de todo esto. Porque la tecnología es imparable y no la vamos a parar nosotros por mucho miedo que nos dé, por mucho que cueste. No sé, solo comentar, yo creo que no estábamos diciendo que se tuviera que parar, ¿eh? La digitalización está clara. El tema es... Y estoy de acuerdo que si a nosotros nos dan muchísimo dinero, sí, pero no, pero lo mismo que decíais, no nos habéis pedido borrar o preferís no borrarlo. A mí también me da igual, no lo borremos, pero dadnos el dinero para poder tener la infraestructura. Sí. Y tú pones un algoritmo y en el momento de borrar bajas la resolución de un cuarto y de golpe un cuarto el peso de la imagen. Hay miles de salidas.
Bueno, sí, creo que la salida es esa, es buscar sí, alternativas que nos permitan tener todo sin necesidad de tener muchísimo dinero sobre la mesa. Si os asembra, hacemos una última pregunta que ya está y cerramos aquí. Bueno, la verdad es que al final lo ha resumido este señor muy bien, ¿no? Yo he estado oyendo muchísimo debate sobre cómo va a avanzar la tecnología para cada vez poder albergar mayor capacidad de almacenamiento, pero he oído, la verdad es que muy poco, con respecto a cómo la tecnología puede hacer que el archivo pese cada vez menos a través de algoritmos de compresión cada vez más eficaces, ¿no? Entonces, también hace falta a la tecnología ponerle apellido, si me permiten que use este ejemplo, ¿no? Y no pensar que todo el archivo de anatomía patológica digital pesa 4 gigas. Hay diferentes soluciones en el mercado y cada una está aportando un tamaño de imagen y una calidad de imagen. El riesgo que corremos es, al generalizar una situación, generalizar un problema a todo el abanico de soluciones en el mercado, ¿no? Simplemente quería decir eso. No sé, yo no estoy de acuerdo. Hay muchas...